pasó con usted, don Santos? A ver, el día de antes de ayer, por la noche, en la tarde, voy de mi trabajito, de su casa de mi hermano, acá en la Priale, su amigo Priale. Por lo tanto, dejo mis herramientas adentro, pero hacia el fondo del lugar que estoy trabajando. Yeah. De la cual, en la mañana vengo temprano a ver mis herramientas, ¿dónde están? Entonces lo llamo a mi hermano y lo pregunto, le digo, al guardar la moladora que le he dejado ahí, y me dice, no, me dice, ¿qué no está? No está, lo digo. Allá me dice, pucha, entonces ahorita vengo, viene y empezamos a buscar y no está las herramientas. ¿Y la moladora en cuánto está valorizada? Algo de 2.000 soles. ¿2.000 soles? ¿Para qué lo usaban ustedes? Para cortar madera, sirve en sí para todo. Para todo, ¿no? ¿Pero qué? ¿Su casa es descampada? ¿Es un corralón? ¿O cómo es que hay podido...? Está cerrado con manta, yeah. Pero, o sea, incluso ahí cuidan. Pero mire, o sea, parece que el choro ha entrado, lo esperaba que se duerma mi hermano, como él cuida ahí. Yeah. Y ha salido cuando ya ellos estaban descansando. Podría ser una persona conocida, entonces, que sabe que duerme a claro. Cierta hora. ¿No hay perros, nada ahí? No tienen perros. Sí. Yeah. Y hemos empezado a averiguar todo eso, ahí a los vecinos, pensando de repente que lo habían visto, ¿no? Nos informan como ahí al costadito hay unas cámaras. Ya. Yeah. Hemos recorrido ahí a esas cámaras. Ya. Yeah. Bueno, hemos encontrado la información que de ahí nomás, cerca de las cámaras. ¿Cerca de ahí habría sido? El señor que entraba a robar. Ya, pero no saben cómo se llama la persona que entraba a robar. ¿A qué hora habría sido el robo? Bueno, según nosotros tenemos más o menos un aproximado que entraba a partir de las 7:30 de la noche y ha salido a la 1:40 de la noche. O sea, se quedaba escondido todo. Así es. Mientras que aprovechaba que estaba descansando mi hermano. Ya. Seguro que estaba adentro, ¿no? ¿Dónde viven ustedes? ¿De dónde la ha sacado? De ahí, ¿en qué calle viven? En Ramiro Priale. En Ramiro Priale. Sí, por el Badencito, por ahí se acaba. Ya. ¿Y de ahí lo han sacado? Sí, lo han sacado la moradora. ¿Ustedes sospechan de alguien? Como les digo, las cámaras ya lo han detectado que es un vecino de ahí. Ah, ya, y han detectado que es un vecino. Así entonces. Sí, por lo tanto estamos viendo a ver que el apoyo de acá del presidente de la ronda, que nos apoya, a ver que aparezca. Como dice, a veces las cosas son impuestas, ¿no? Para conseguirlo y es la herramienta de trabajo que nosotros trabajamos. Claro. Entonces, por eso lo hacemos de que aparezca, ¿no? A ver, ojalá que nos apoyen. Muy bien. Señora, ¿qué opina al respecto? Buenos días. Bueno, yo puedo poner mi denuncia que el mismo vecino ha ido a mi casa que estamos construyendo, ha entrado a partir de las 7 o 8 de la noche, ha entrado y se ha quedado ahí, ha salido a la 1. ¿Se ve en las cámaras? Sí, se ve en las cámaras ahí, que a la 1:40 ha salido. Sale con la bolsa y el celular y da la vuelta y se mete ahí al costado. ¿Pero ustedes no han ido a verlo al vecino? No han ido a verlo. O sea, lo que quieren es apoyo para poder... Sí, nosotros queremos apoyo a ver que nos devuelva la máquina. Claro, pero si hay evidencia, también podrían poner su denuncia a la policía, ustedes. Sí, pero como se dice, no han estado... No hemos puesto denuncia en ningún sitio, pero ya ahora como dicen que lo han pasado aquí de repente y él mismo es el que lo ha ido a sacar las cosas de ahí de nuestra casa de donde estamos construyendo. Claro, claro, claro. Muy bien.
entendido que para sacando cosas. ¿Por qué haces esto? Necesidad. Necesidad, pero eres todo un hombre para que puedas trabajar. Hay personas que, aunque sea vendiendo cosas pequeñas. He estado trabajando, sino que he hecho una obra y no me han pagado. Una desesperación que no puedo tomar. Pero estás sentado aquí en Ramiro Prialey y te ha sacado una máquina. ¿Y dónde está esa máquina? Esa máquina quieren saber, ¿dónde sí, está? Sí, con eso lo llevó. La moladora grande, queremos saber. La moladora grande, ¿dónde está? Junto con eso lo han llevado. ¿Quién lo ha llevado? Lo ha llevado el señor que donde ha sacado su portadora de mayores. Lo ha llevado todo, con toda mi máquina, también mi moladora chiquita. Todo lo ha llevado. Le dijo que se lo llevaba todo para que su maestro se lo reconozca y lo que era de él lo hacía quedar y lo que no devolvía. O sea, ¿cuántas máquinas ha llevado el señor? Ha llevado como 5 máquinas, ha llevado. ¿Cómo 5? Nunca falta. ¿Y estas de acá de quién son? Una es mía, que es mi taladrito y mi moladora chiquita y mi radial. El otro sí es ajeno. Es el... Ahí en Ramiro Priale, ¿desde qué hora has entrado tú a la casa? ¿Ah? ¿Desde qué hora has entrado? No, las 11. ¿A las 11? ¿Y qué hora sales? Es ahora, 11 y media. Porque en el video se ve que sales tarde ya tú. ¿Tú eres de acá de Huamachuco? Sí. ¿Qué puedes decirle a esta gente que has afectado con estos robos? Que me perdonen, ¿no? Por el error que cometido. Queremos saber la moladora grande. ¿La moladora grande quiere? Muela grande. Pero lo ha llevado todo. El Pablocito que se lo ha llevado todo, hasta mis herramientas lo han llevado también. Todo se lo llevó el señor porque dijo que para que lo reconozca su maestro. Y ya pues ahí faltan las máquinas. Ah. ¿Ha aceptado que has robado? Sí, acepto que he cometido el error, hecho por una asesinada, mi hijito está motivado, está mal. Y yo trabajo, siempre estoy, soy carpintero, hago trabajito, le he hecho trabajo para un señor y no me ha pagado, no me paga, pues, entonces, como se me ha la herida a mi hijo. ¿De dónde es? Sí, acá. ¿Acá? Sí, no sé. ¿Cuándo ha sido eso? ¿Ah? ¿Cuándo ha sido que ha decidido robar? Estos días que... ¿Y a quién los vendes las máquinas que sacas? ¿Ah? ¿A quién? No, ahí están, ve. No lo he vendido, ahí están. No, no. Pero no es la primera vez, tú ya has robado. Pero es reiterativo ya. No, yo trabajo, como les digo, yo hago... Si gusta podemos ir a mi casa y están las... cosas que yo hago. Pero sí, falta la moladora, pues, los señores eso, quieren su moladora. Los señores lo han llevado, todo lo han llevado, se lo juro, por eso que eso lo han llevado todo. Ahí lo han llevado su moladora del señor también. ¿Con quién has robado? ¿Solo los hechos? Sí, la moladora yo le he sacado solo. ¿De dónde? De ahí de la construcción donde están trabajando. ¿Tú eres carpintero? Sí, sí. ¿A quién le has robado exactamente? ¿Cómo se llama el señor perjudicado? No lo conozco, señor. ¿Te arrepientes de haber hecho esto? Sí, yo les pido disculpas a los señores que les he perjudicado y a todos, ¿no? Por haber cometido este error, lo he hecho por necesidad, ¿no? Por curarlo a mi hijo, pero reconozco que no es la forma también, ¿no? Pero la desesperación, no me desesperé porque no me pagó. Ella estaba presionando para la medicina. Entonces, ¿qué tiene tu hijo? Lo han operado del apéndice y se le reventó, le dio peritonitis. Entonces lo han tenido que operar. Ya, claro, la operación salió bien, pero después se le ha complicado, ¿no? La herida se le ha abierto. Por eso estaban estando para la medicina. ¿A quién ibas a meter? ¿No pudiste apoyo a la población a través de los medios de comunicación para que te apoye? Sí, ese ha sido error, ¿no? ¿A quién ibas a vender las cosas que has robado? ¿A quién le ibas a vender? No. Claro, yo lo ofrecí, pero no. Después también ya me estaba arrepintiendo, dije lo voy a devolver mejor porque o las puras, que no he sacado esas cosas. ¿Cómo le robas? Aprovechando que le quedaste solo, ¿cómo le robas cosas al señor? No, la construcción ha estado sola, pero no. Ya, escúchame. Queremos ir a tu casa, porque nos falta. Nos falta la moladora grande. ¿Cómo se hace el trabajo? Explícanos un poco, ¿cómo hace el trabajo? Este es un trabajo minucioso que hemos venido realizando conjuntamente con Serenazgo.
Bueno, ya teníamos los seguimientos que hemos estado haciendo ya hace una semana atrás, y no es la primera vez que el señor ha robado. El señor ya tiene con esto supuestamente lo que declaré son cuatro robos. Ya cuatro robos. Exacto, entonces lo que queremos ahorita es ir a su casa solamente para ver de qué es lo que tiene, porque nos falta una moladora y nos falta carretillas. Y solamente debe tener en su casa, por eso lo vamos a llevar a su casa. A ver, esto está para identificar, todavía no sabemos de quién es. O sea, no es el señor que denuncia. No es el señor que denuncia. Eso también se ha encontrado en la casa, pero estos seguramente van a aparecer sus dueños para que reconozca. Por eso todavía no está identificado estas cosas que están acá. Todavía no está. El señor que denuncia, ¿qué manifiesta que le ha robado? ¿Qué cosas? A ver, eso es una moladora, una cortadora y un taladro, que eso ya se ha hecho la entrega al señor. Pero estas cosas de acá, todavía vamos a identificar quiénes son las personas dueños. O ya sea, porque no tienen... tipo de cosas, ¿eh? Claro, tipo de cosas. Ahora estamos todavía nos falta recuperar una moladora grande que ha sido sustraída de acá de Ramiro Pralé, y nos falta también unas carretillas, que el señor sabe dónde están, el señor sabe. Por eso usted sabe, señor, vamos a ir a su casa, usted sabe dónde se encuentra la moladora y las otras carretillas. Claro, porque él indica que es la primera vez que ha robado. No es la primera vez, nosotros hemos hecho seguimiento del señor, ya tenemos las pruebas. Tenemos los videos de las cámaras que hay por ahí por las casas, ya lo tenemos, y ahí nos da claro como el señor. Pero él indica que por necesidad esta vez lo ha hecho por su hijo. Sí, es que cualquiera de repente lo puede hacer una primera vez, pero este es continuo ya, son cuatro cosas, cuatro en cuatro casas ya, y justamente anoche cuando se ha hecho la intervención, también ha estado con un paquete de llaves queriendo abrir una ferretería por acá por el coso. No, entonces... Ha robado a su vecino también. Claro, esa es la que falta. La que nos falta es la moladora del vecino del señor, una grande. Es lo que nos falta. Prácticamente usted ya estaba tras los pasos de esa persona. Claro, nosotros lo hemos estado haciendo el seguimiento ya hace días atrás. Ahora, como ronda, ¿qué sanción le va a dar al plástico? Nosotros vamos a empezar, primeramente vamos a recuperar las cosas, luego vamos a ver qué sanción. Mañana tenemos reunión de presidentes a nivel de todo el distrito acá. Y veremos cuál es la sanción que se va a dar. ¿Cuál es el nombre de la persona? Hasta el momento yo lo tengo reservado. Uh-huh. ¿Ya? Hasta el momento, de repente él ha dado su nombre, pero hasta el momento yo lo tengo reservado. Uh-huh. O sea, quiere decir que ya en las anteriores oportunidades también lo han capturado ustedes. ¿También lo han capturado? No. Sabían que obviamente robaban. Nosotros no hemos capturado, es la primera vez que capturamos al señor. Pero él ya, varias veces, él ya ha hecho diferentes asaltos. Los videos que le hemos estado haciendo el seguimiento en las diferentes casas donde él ha entrado a robar hay cámaras, ¿no? Entonces esos videos nos han entregado a nosotros para poder hacer el seguimiento, y ahí en la noche ha podido capturar al señor. Entonces, y justamente cuando se captura con un juego de llaves para que tenga que hacer iba a hacer un saqueo, una ferretería acá, un costado del coso. O sea, anda con juego de llaves. Por ahí se ha capturado el señor. Uh-huh. ¿Y él qué dice? No, él supuestamente dice que su hijito está mal. ¿Por qué tenía el manojo de llaves? ¿Por qué tenía el manojo de llaves? ¿Qué dice? No responde al respecto, al tema del manojo de llaves, no responde. No, al tema de las llaves no responde. No responde las llaves, no quiere responder. Pero bueno, eso lo veremos más después. Cómo el señor tiene que responder, porque hasta el momento él habla de cuatro asaltos, ¿no? De cuatro robos, pero de por medio hay más, porque en su casa todavía tiene más. Por eso justamente lo vamos a llevar a su casa para que saquemos todo. Ahí tiene cartillas y tiene palanas, y eso no quiere decirnos de dónde lo ha sacado. O sea, está robando ferreterías entonces. Claro, a puro ferreterías. Ustedes serían ferreterías. Sí, el señor ha tratado de hacer asaltos todo lo que es ferretería, todo lo que es máquina. ¿Él habría actuado solo o tiene más cómplices? Tiene un cómplice que él ahorita es de Chaquilbamba, pero él está en Trujillo, está trabajando en Trujillo, ¿no? Se habla solamente de una persona que sería su cómplice. Pero de por medio la máquina que ha robado ayer, eso lo tenían para que lo vendan hoy día, y hoy día se iban a repartir con el dinero con el otro supuesto señor que está en Trujillo. ¿Se sabe a qué persona prácticamente se le iban a vender esas cosas? No, hasta el momento no nos está diciendo que... Bueno, lo único que me puede decir es que no ha tenido comprador todavía, no ha conseguido comprador,
Y por eso justamente la tenía la esposa ahí, no la ha vendido todavía. Podríamos decir entonces que se sigue trabajando como ronda campesina, conjuntamente con Serenazgo, para poder combatir la delincuencia. Sí, nosotros igual, siempre la coordinación con Serenazgo y siempre el trabajo en conjunto. Hacemos a veces patrullas integrados que siempre hacemos en las noches. Y bueno, justamente ayer estábamos haciendo este tipo de trabajo y bueno, nos dimos con la sorpresa del señor, porque ya lo teníamos los videos. Y bueno, vimos que el señor era y hemos procedido. No, y el señor se ha corrido por el bosque y por ahí ha todavía resistencia. Sí, se ha corrido ya. Y ha entrado abajo donde paran los toros, en el coso ahí se ha metido abajo y ahí se ha podido capturar al señor. Al corral se ha metido. Al corral, al corral donde tienen los toros, ahí se ha metido, ¿no? Entonces, y ahí hemos podido capturar al señor. Muy bien. Muy buen bien. Trabajo, ¿no? Ahí está el trabajo. Lo que sí estamos tratando de buscar las partes de donde de los dueños, ¿no? Pues ahorita vamos a ir a su casa del señor, porque ahí parece que tiene más cosas, ¿no? Vamos a ir a su casa. Está por acá por Ramiro Priale. Ramiro Priale. Tú has dicho que no la habías vendido. O sea, sigues mintiendo, ¿te das cuenta? No te digo que. ¿Por cuánto la has vendido la moladora grande? No, esa moladora le vendí. Por eso, ¿por cuánto la has vendido? 200. 200 soles una moladora que cuesta más de 1000 soles. Más de 2000 cuesta esa moladora. No. Está usada. ¿Cuánto está en casa? ¿De casa cuánto está? Mi casa está 2000. ¿Tú qué para vivir molador debes saberme? 2000, 2000, 2000. ¿Me dejaba acá las cosas? No. Que entregan mis cosas, por favor, que entre. No, nadie va a entrar. Ahora hay dos no me van a entrar. Que lo vea la moladora, ¿sabes? Por favor. La moladora. Sí, sí, sí. O llámala, señor. Dile, me dio a recoger una moladora para que no te metas en la moladora. ¿Qué robar? Habla fuerte. ¿Cuándo le iba a sacar a eso? ¿A qué hora? ¿Con llaves? Ah, no, esas llaves son de... No, he hecho un pero trabajo. Tienes ahí, tú tienes todo lo que es llaves, alicates, martesto, todo tienes ahí. ¿Qué andas? He hecho un trabajito por abajo, por la vía de un tío de... ¿A qué le llamas trabajo, a ver? De carpintería, pero me llamo ya, ¿Y cómo viste que ya había herramientas que... ¿Y a qué horas de la noche le ibas a hacer vuelta? Porque eso te ibas planteado para anoche, ¿no? ¿Anoche le ibas a entrar ahí? No iba a entrar, la carretilla estaba afuera. Ya estaba una carretilla vieja. ¿Y afuera le ibas a llevar? Una carretilla vieja. Es el saco, pues, es el saco. Abre, saco abre, abre, sácalo, sácalo. ¿Qué temas están los que tuve en la tarde? ¿Eso no más? ¿Hay más? ¿No? ¿Hay más? ¿Qué más hay acá? ¿Esa es simuladora, señor? ¿Sí? ¿Es simuladora? Espera, ahí más pequeño. ¿Sí es simuladora, dice? Es simulador, es señor. Falta su cesto, su... No, ahí va. Su cerca, acá va una cerca. ¿Qué falta? Eso no más es. Eso no más es, eso no más es, dice. Eso es un... El pollo. El pollo. Es por ahí también. Saca. ¿Y eso? Y monta un alto.
También es de acá. Sí, todo es de ahí, pues. En esa bolsa lo ha sacado, ¿no? En el video se ve que en esa bolsa, en ese saco lo saca. Exactamente se ve la cámara. Oye, mano, pero yo te recomiendo, tú eres joven. Mira, tú eres un gran hombre. Así como todos somos. ¿Por qué te dedicas a eso? No me dedico, viejo, por necesidad, lo he hecho. Pero por necesidad se trabaja, claro, hermano. Mira, yo soy un trabajador igual que tú. Yo me, ¿cuánto crees que me ha costado sudor para conseguir esa máquina? No, no me han pagado. Es Bosch esta. ¿Cuánto te costaba esa máquina nueva? ¿Cuánto está esa máquina nueva? 2.800. 2.800. Y él lo ha vendido por 200, dice acá. Por acá. Por caro. ¿Cuál encima la torre? ¿Cómo puedo encima la torre? Sube ahí, sube ahí. Y a la casa. ¿Y a la casa? Todo lo que tienes, compadre, todo lo que no es tuyo. ¿Qué saca, saca? Eso no es tuyo. No, las carretillas. Una carretilla. Aquí, acá, ¿qué tienes? No, acá no hay carretilla. La carretilla. Otra carretilla está allá en la casa. Sí. Entonces, allá en la casa donde está con la moladora está otra carretilla. Déjalo ahí y vuelves. Es de mi padrastro, el motor. Es de mi padrastro, de acá de dueño en la casa. Ah, ese no lo robaba, jefe. Es motores de mi padrastro. ¿Más arriba hay gente viviendo? No, jefe. ¿Quién vive arriba? Vamos arriba. Yo, solo pueden subir si gustan, a buscar todos los cuartos. Busca todos los cuartos por arriba. Busca, busca. ¿Esas no son tuyas tampoco? No. Ahí estás. Ay, son míos, pero son herramientas con los que yo trabajo. Esa, hago mis camitas. ¿Esa? ¿Cuál? ¿Y esas de dónde las has sacado? Esta es acá. Estas, hola. Estas aquí son. ¿Son de costo tú? Sí, son de costo. Pero tienen ¿De qué casa la has sacado esto? ¿Ah? ¿De qué casa? Hay una construcción. ¿De dónde? ¿De qué construcción? Está por allá, por... ¿Por dónde? El Garcilaso está. El Garcilaso, ya ponle el carro. Dale, dale. ¿Dónde, pe? ¿De dónde? Está por acá, por el parque está. ¿Parque de qué? De ahí lo lleva las paletas, entre todo. Con todas las paletas. Sí. Es cartilla. Sí. Son dos cartillas, ¿eh? Una nomás, jefe. Una y esas dos palanas y la barreta. La cartilla, lo que estaba diciendo. Tú has dicho, son dos cartillas allá en el local. Una, jefe, una. Una cartilla y palanas, y aquí una barreta. Y ahí está. Y la cartilla falta, está allá, ¿no? Sí, pues ahí está la cartilla. ¿Es la vendida o está encargada ahí? No, le prestaba al tío ahí como estaba haciendo sus adobes, le presté, pues para que haga sus adobes. Ponte abajo en plancha. Ponte en plancha. ¡Ponte! Ponte, ponte. Los pies tranquilos. Párate, párate, párate. Arriba. ¿Qué haces, no. ¿Ya no vas a robar ya? Ya no voy a robar ya. ¿A qué te vas a dedicar desde ahora? Trabajar. Yo trabajo, sino que por necesidad lo he hecho. En adelante ya no voy a... ¿Qué le dices a las personas que les has robado? Ay, que me perdonen. Que me perdonen, estoy arrepentido y acá en adelante más bien voy a tratar de rectificar mis errores, tal vez. Les voy a ayudar a trabajar, más bien por ahí.
Si tienen trabajo, más bien les voy a pedir trabajo que me den, pues. Voy a trabajar, ¿no? Y además se lo voy a dar, pues.